Nace un día nuevo. Como una promesa. Un millón de posibilidades toman forma bajo el sol de cada nuevo amanecer. ¿Y si la próxima vez que salga el sol no existiera ninguna esperanza? Solo la muerte, la tuya y la de todo lo que conoces. ¿Cómo actuarías ante esa oscuridad? ¿Cómo te gustaría irte de este mundo? Los soldados somos muy simples. Nos enseñan que el honor significa sacrificio y el sacrificio significa la muerte, la nuestra o la del enemigo. En cierta forma, si lo piensas bien, para eso adiestran a los soldados en realidad. Para deshacer la obra de Dios. Para arrebatar la vida allá donde solo Él puede darla. Como si nosotros no fuéramos soldados, sino dioses. Es el siglo XXVI. Una larga guerra entre la humanidad y la alianza fanática alienígena, Covenant, ha llegado a su fin con un tratado. A pesar del alto al fuego, las colonias de la Tierra siguen siendo vulnerables a los ataques enemigos. La Oficina de Inteligencia Naval, la ONI, tiene la misión de asegurar la frágil paz en los planetas más lejanos. A esto, a perseguir peces pequeños. ¿Quién sabe? Por sus transmisiones, ese tío trama algo. Y seguro que no es bueno para el UNSC. ¿Sabemos lo que lleva encima? Droga. Fauna exótica. No puedo creer que hayas dicho algo así. Si apostamos, será más interesante. ¿Es lo bastante interesante? ¡Reuníos! ¿Qué hace aquí una nave del Covenant? En un lugar tan apartado como Sedra. Solo se usa para una cosa. Una bomba. Mal asunto. En marcha, señores. Separaos. Ramos, el pequeñajo. Recibido. ¡Lo tengo! Keynes, soy Locke. El objetivo le ha entregado algo a un silo. ¿Un élite? Creemos que es una bomba. Se dirige a la ciudad. Recibido, voy para allá.
Se ha metido en los túneles de acceso a la ciudad. Puede que pierda la comunicación. Recibido. Horrigan, marca mi situación. La pelea. Su objetivo tiene que ser la ciudad. Estoy en la zona este, Locke. ¿Qué ves? Descríbemelo. Estamos en el mercado. Habrá unos 500 sedranos. Mierda, hay que abatirlo. Pasa algo raro. ¿Qué clase de bomba no provoca daños? A lo mejor estaba defectuosa. Vete a saber. Un silotélite no vendría hasta aquí para cometer un error. ¿Y qué motivo tendría para venir hasta aquí? Tenemos que informar a Goodwin. Está en una reunión. Yo no diría nada hasta que sepamos qué ha pasado. ¿Qué le ocurre? No lo sé. Se ha infectado con algo. Gibbs. Asegurad los accesos. Sí, señor. Pedid la documentación. Sí, coronel. Gibbs, te pondrás bien, ¿vale? Alto. Oni, tenemos acceso. A esta zona solo pueden pasar los sedranos. Tengo un herido, coronel. Ya discutiremos luego sobre política. Adelante. Llevadles a la unidad de descontaminación. No quiero que esa cosa se contagie. Sí, señor coronel. Y de esta forma tan sencilla, alguien puede jugar a ser Dios contigo. Alguien desconocido, invisible, como una fuerza malévola más allá del firmamento, que te arrebata lo único que es tuyo por derecho desde que naciste. La vida.
haremos ahora? ¿Esperar? ¿Averiguar si nos ha afectado? El médico dice que no ha visto nada igual. Pero si a estas alturas no tenemos síntomas, estamos limpios. ¿Qué narices nos ha hecho esa cosa? Ramos, acércate. Gracias. ¿Qué te ha dicho? Está llegando gente que estaba lejos del punto de estallido. Ha afectado a personas que estaban a 8 kilómetros de distancia. La población de esta unidad es 100% humana. No afecta a otras especies. ¿Crees que tienen la fórmula que mata a humanos de forma selectiva y a nadie más? No es una fórmula. Es un elemento. Creen que es de la familia de los 120, pero con una mutación de algún tipo se ha convertido en algo nunca visto. Afecta de manera aleatoria al ADN humano, pero no a los otros. Entonces el Covenant ha encontrado el Santo Grial. La forma de eliminarnos sin gastar una sola bala. Y se supone que no estamos en guerra. Pero no entiendo por qué Sedra. ¿Por qué atacar una colonia exterior? ¿Por qué no una de mayor población como Ganic 22? Puede que sea una prueba, una frontera laxa, la mezcla de población. Si aquí funciona, irán a por los peces gordos. Los sedranos creen que es un vehículo minero que se ha usado para transportar el elemento. No hay rastro de los pilotos. Compruébelo, Strin. Sí, señor. Locke. Se acerca el coronel Sedrano. ¿Alguna novedad? Se lo diré cuando lo crea oportuno. Le sugiero que trabajemos juntos. Los dos estamos en el mismo equipo. La ONI no trabaja en equipo con nadie. Están ustedes y los demás estamos muy por debajo. Oiga, no me gusta la política. Tengo a dos soldados agonizando por culpa del estallido. No somos los responsables del ataque. Se lo pido de oficial a oficial. Lleve al prisionero al sótano. Muy bien, señor. Quiero que me digas quién pilotaba ese transporte. Sigue haciéndote el tonto y estarás muerto en media hora. Coronel Aiken. ¿Le importa que participemos? Queremos intentarlo. Sí, me importa. Cállese y no se extralimite. Esto es por ustedes, lo saben, ¿no? No iban por nosotros, sino por ustedes, el UNSC. Porque están operando aquí, en nuestro territorio. Tiene ventajas e inconvenientes. Hemos hecho cosas muy buenas por Sedra. Solo han venido a expandir el poder del UNSC. No saben nada de las culturas que incorporan. Kanta Pelska, Vyok Gobdenif, Neva, Refuse, Yarnem. Axel, Dr. Jalo, Vlodvi. Stylitaire, Lokteg, Rone, Tuitis, Narjim, On, Legolia, Otkro, Stein, Axel, Talao, Suj, Infam. Retaxel, Snipe, Lament, Retiro, Ekena, Crete, Axel. Axel, le tuve el. Dice que es un intermediario. Le dijeron que llevara algo a la pista de aterrizaje y que no hiciera preguntas, pero aún así las hizo. No descubrió lo que llevaba, pero sabe de dónde salió. Dice que proviene de un lugar al que nadie iría. Dice que viene del infierno. Un lugar tan maldito que ni los élites irían allí. Por eso se lo compran al que se atreva.
Hemos rastreado el recorrido de la nave y no te creerás a dónde hemos ido a parar. A una gigante roja. Tiene varios planetas alrededor, pero eso no es lo interesante. Un pedazo del anillo de Halo. El Halo Alpha. Sí, el arma que el jefe maestro destruyó para salvar a la humanidad. No quiere dejarnos en paz. La explosión y el salto desliespacial repartió los pedazos por toda la galaxia. Al parecer, este quedó atrapado en la órbita de esa estrella. Acercarse sería una violación de la paz. El tratado prohíbe volver al anillo al UNSC y al Covenant. ¿Crees que es de donde extraen el elemento? El problema es que no hay ningún registro de ese elemento en el anillo. Antes de la explosión. Después pudo haber cambiado del todo. Tiene razón, soldado. Continúe. Maser, soldado de primera, señor. Es muy sencillo. Que sepamos, lo que destruyó el anillo fue una explosión de nivel supernova. Con la fisión y fusión se pueden formar nuevos elementos como nuestro amigo misterioso. No me lo diga. Está titulada en física. Ejército regional. Leía sobre física cuando me aburría. Muestra la composición del objeto. Rango de elementos de 120 a 130. Compáralo con otros planetas y otros cuerpos celestiales similares. Aumenta la búsqueda. Con galaxias. Con todo el universo. Me temo que es algo único. Y es letal para los humanos. Pero solo existe en ese pedazo de anillo de Halo. Tiene 96 kilómetros cuadrados. Lo haremos explotar. Utilizaremos un destructor. No te precipites. ¿Qué has encontrado? Ha detectado una nave. Es un transporte. Igual que este. Parece que alguien ha vuelto a la Tierra de nadie. No tenemos mucho tiempo, almirante. Una propuesta arriesgada, Locke. Enviar un equipo a destruir los depósitos y detener al que está extrayendo el elemento. Y descubrir a quién se lo venden. Ya sabemos quién es, pero necesitamos pruebas de que el Covenant ha roto el tratado. Pues deme luz verde. Somos los únicos en la región que podemos hacerlo. Señor, si me lo permite. Creo que debería saber algo más. A causa de la órbita, el trozo de anillo rota como cualquier otro planeta. Pero a mayor velocidad. El ciclo día-noche solo dura 16 horas. ¿Y qué? Al estar tan cerca de la estrella, la temperatura diurna puede alcanzar los 400 grados. Hacen el turno de noche. Extraen el elemento y se van antes de que salga el sol. Por la noche desciende hasta los 50 grados por su masa. Tengo que reconocerlo. Tienen un buen par de pelotas. Tenemos tiempo de llegar antes de que terminen. Destruiremos los depósitos con una bomba. Cogeremos a esos tipos y saldremos de ahí en pocas horas. Una bomba es pedir demasiado. Las circunstancias lo requieren, señor. Si quiere hacerlo hoy, su única opción, Locke, son los Edranos. ¿Dónde está Aiken? Ahora no puede molestarle. ¡No puede molestarle, señor! Thank you.
Dicen que quiere una nave. Tantos años oyendo hablar del anillo. Nunca creí que aterrizaría sobre uno. Ya no será el mismo anillo de antes. Me han dicho que nos van a asignar un cóndor. No está mal. Vaya, sabía que tenía truco. ¿Señor? Trae packs de oxígeno. No iba a ser una misión conjunta. Subestima a los Cedranos, comandante. Cuando nos golpean, no dejamos que otros peleen por nosotros. Trabajamos mejor solos. Tienen suerte de que dejemos que nos acompañen como asesores. Nosotros haremos todo el trabajo sucio. Eso ya lo veremos. Salimos en 10 minutos. No puede permitirlo. Llevan un retraso de 2 siglos. Todavía creen en el Valhalla y cosas así. Me temo que no tenemos elección, Horrigan. ¿Había visto una bomba de este tipo? Virtualmente. ¿Y qué hay del combate? ¿Tiene experiencia? Debe saber algo de los Cedranos. Vivimos en una guerra perpetua rodeados de enemigos. Nacimos combatiendo. Sí, puede ser. Pero como se equivoque con eso, no tendrá tiempo ni de saber que la ha cagado. Ni usted ni nadie a 100 kilómetros. Por eso la colocaremos nosotros. La misión es nuestra. No quiero volver a oírle decir eso, teniente. Es una operación Cedrana. Pero nosotros activaremos la bomba. Y seguramente cogeremos a los contrabandistas como consejeros. Debería ponerle un bozal a su subordinado, comandante Locke. No se preocupe. No dirá nada más. Cuando aterricemos, apenas tendremos 8 horas antes del amanecer. El que todavía siga en la superficie morirá. La atmósfera es respirable, pero solo contiene un 20% del oxígeno original. Eso nos hará ir más despacio. Por tanto, todos llevarán sus packs de oxígeno, sin excusa. Y para acabar, no quiero volver a oír más etiquetas hasta que volvamos. Nada de Cedranos ni de la ONI. Somos un equipo de soldados. Y como comandante en jefe de la misión, el equipo me obedecerá. ¿Está claro? Por mi parte, sí. A la hora de la verdad, por si lo dudabas, el único que me da órdenes eres tú.
Sus amigos se equivocan. Sabemos luchar. Pero hoy usted no luchará. El coronel tiene razón sobre ustedes. La ONI se cree mejor que los demás. Bueno, no es que no lo sean, pero la diferencia entre nosotros es el adiestramiento. Cree que con el mismo adiestramiento sería igual de buena. Puede que hasta mejor. ¿Eso es a lo que aspira? ¿A la ONI? ¿O prefieres ser un Spartan? Ni lo uno ni lo otro. Él antes era un Spartan. Hace una década o así. Se llamaba Randall 037. Y un buen día cogió y se largó. Y nadie abandona el programa Spartan. Se supone que es imposible. Porque invierten mucho en ti. Y 10 años más tarde, me fijo en su coronel. Las cicatrices son de quitarle un montón de titanio del cuerpo. Pero ya no se llama Randall, sino Aiken. ¿Cómo es eso posible? ¿Usted es ONI? Dígamelo. Vamos, Mazer. No debo fiarme de usted. Algo haríamos mal si se fiara de nosotros. Comandante. Nos soltará a 2 kilómetros del objetivo y seguiremos a pie. No queremos chafarles la sorpresa. En cuanto a la bomba, si le parece, comandante, sugiero que se quede aquí hasta que les tengamos. Entonces la activaremos y ya estaremos lejos cuando la hagamos detonar. Pero no mucho, nos gustaría verlo. Ver explotar una bomba en directo resulta casi hipnótico. Es un espectáculo sin igual. Amén, tío. A nuestra señal, acérquense. Coronel, podemos hacerlo solos. Lo haremos en equipo. Como quiera, síganos el ritmo. ¡Lancen las cuerdas! ¡Lanzad cuerdas! ¡Salto en 5 minutos! Vivo ya está muerto. Nuestros antepasados lo construyeron hace 100.000 años y todavía no lo comprendemos. Ni siquiera ahora que está destrozado. No hay lectura de movimientos. Best, Weisner, quedaos vigilando la zona. No quiero que nadie nos sorprenda. Sí, señor. Señor.
le parece, coronel? Un aterrizaje de emergencia. Pero el motor está caliente. Y funciona. ¿Por qué usarían el paracaídas? Es un poco estrecho para ser un biplaza. La pregunta es, ¿dónde se han metido? He encontrado algo. Unidad de carga. La entrada parece bastante dañada. Se han deshecho de todo antes de aterrizar. No tienen pensado llevarlo de vuelta. Huellas de caballo. ¿Quién narices se traería un caballo? Si no pueden aterrizar cerca de los depósitos, es una forma rápida de entrar. Lo sería hace 1000 años. Hemos encontrado la cueva, Maisel. ¿Podrías trazar un mapa? No, señor. La pared es muy gruesa. Recibido. Quédate en la nave. Abre bien los ojos, pero no enciendas el motor. Recibido, señor. ¿Listos? Aumenta el nivel de humedad. Los tengo, a las 12 en punto. Los rodearemos, pero nada más. Los quiero indefensos, no muertos. Tenemos la nave, no tenéis forma de huir. ¡Arriba! ¡Apagad las armas! Estos tíos son la monda. ¡Que apaguéis las armas! ¡Os lo advierto! ¡Hablo en serio! ¿Qué les pasa a los caballos? Que han detectado algo. Se marchan. Serán cabrones. A por ellos. Les tengo, coronel. Se dirigen hacia el este. Pónmelo fácil, hombre. No tenéis ni idea de lo que estáis haciendo. Ahorra saliva para el camino. No está mal para unos consejeros, ¿eh, coronel? De coña. Adelante, Maser, ya les tenemos. Recibido. Soldados, a por los contenedores. Sí, señor.
Lo único que importa es que estamos ocultos y no pueden vernos. Yo no estaría tan seguro. ¡Atrás! 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 Estábamos ocultos. ¿Cómo lo han sabido? Porque la tecnología es como un imán para ellas. La notan y cuando te detectan pueden hasta percibir tus movimientos. Apagadlo todo. ¿Qué? Obedece. Que alguien me explique qué son esas cosas. No lo sé, pero parecen tener inteligencia de enjambre. La creación de formas... Son lombrices Hunter. O algo parecido. Pero no sabía que pudieran detectar nuestra situación. Sus órganos pueden detectar hasta los cambios en el aire. Alteraciones magnéticas, ondas de radio, EMPs, todo eso que lleváis encima. Tú los llamas lombrices Hunter, para mí son Lekolo. Ya hemos aprendido a no traer tecnología a este sitio. No reaccionan bien ante ella. Se han quedado parados, hermano. Confiáis tanto en la tecnología que no sabríais qué hacer sin ella, ¿verdad? Puede que eso sea lo que os mate. Se me ha roto el tobillo. Exorbitales, y con el cóndor en el fondo del cañón, no hay forma de llamar para que nos rescaten. Por el momento, ninguno de nosotros saldrá de esta roca. Y si eso no cambia, acabará saliendo el sol y nos convertiremos en ceniza. Eso no es cierto. Nos queda el transporte. Pero es de dos plazas. Y nosotros somos nueve. ¿Seguro que no hay forma de llamarlos? El único exorbital se encuentra en el cóndor. Y aunque pudiéramos mandar una señal, 3 horas no es suficiente para que llegue la nave. Entonces se acabó. Esta roca, nosotros...
No podemos evitarlo. Algunos no sobreviviremos. Eso está claro. Pero no significa que no podamos cumplir con la misión. La bomba ha resistido la caída. Las fabrican para aguantar eso y más. Y les tenemos a ellos. Ahora iremos al Cóndor a buscar la bomba y destruiremos los depósitos. Nos aseguraremos de que lo que ha pasado en Sedra no se repita. Han pasado 2 horas y la nave está otras 2. ¿Y cuando lleguemos qué? ¿Cómo decidimos quién se queda? Las reglas del bote salvavidas. Cuando era un crío, en la costa norte de Inglaterra, la gente contaba historias de la marina. En el pasado, los náufragos se subían a los botes salvavidas y la regla era mantenerse unidos. No se pelea ni por la comida, ni el agua. Pero al final, cuando ya no había elección, tomaban la decisión sobre quién iba a vivir y quién no. Hacerlo antes habría perjudicado cualquier colaboración necesaria para mantenerse con vida hasta que fueran a rescatarles. ¿Cómo tomaban las decisiones? Lo echaban a suertes. Espero que el cóndor no haya caído hasta el fondo. Solo hay una forma de descubrirlo. Pídales que se quiten la armadura. La hidráulica y el aire acondicionado son un peso muerto. Iremos más ligeros, aunque pasemos calor. Sí, nos llevaremos el oxígeno. Podemos andar un rato sin él, pero nos cansaremos más con poco oxígeno. Más tarde o temprano tendremos que utilizar las últimas unidades de aire. A partir de este momento, somos 100% analógicos. Demostradles a nuestros amigos que un soldado es algo más que una armadura. Si alguien puede obrar un milagro, es Locke. Ese tío está majara. No lo echaremos a suertes. ¿Se te ocurre algo mejor? Les apretaría las tuercas a estos tíos. Les sacaría la información y los abandonaría. Porque con ese tío no llegaremos lejos. Conocen la zona. Si los soltamos, llegarán primero al transporte. Entonces deberíamos eliminarlos. Le recuerdo, teniente, que soy yo el que toma las decisiones y no vamos a hacer nada por el estilo. Oiga, entérese bien. Sin ánimo de ofender a Wisner y a la conductora de autobús. Sus soldados han muerto y no tienen nave. Ahora es igual que los demás. Horgan. Sí, señor. He hablado más de la cuenta. No, teniente. Diría que le ha quedado algo en el tintero. Suéltelo. Ilumínenos. Usted mismo lo ha dicho. Somos un puñado de soldados. Y como tales, sabemos que nuestra tarea no es sencilla. Si lo que importa de verdad es la misión,
Tenemos que pensar en eso y no podemos llevarla a cabo arrastrándolos todo el rato. Podrías matarnos a los dos. Pero tengo curiosidad por saber quién llevará la nave. No vamos a matar a nadie. No estamos tan asustados. No podemos hacerlo. El silencio. Dicen que es el gran aliado del soldado. Le concede el elemento sorpresa. Deja al descubierto la estrategia del enemigo. Pero hace ya tiempo que aprendí que eso es mentira. Porque el silencio le da tiempo a un soldado para pensar. Le da tiempo para tener miedo. Y un soldado asustado empieza a tomar decisiones. Decisiones para dejar de sentir miedo. Decisiones que pueden estropearlo todo. ¿Queda mucho? ¿Por qué debo ayudaros? Porque vamos armados. No conoces mi planeta, ¿verdad? Aleria. 100 años de sequía han matado a la mitad de la población. No hay nada para comer. Hay tanta necesidad que envían a los hombres a un agujero como este para ganar algo de dinero. Si destruye los depósitos, destruirá la única fuente de ingresos de mi pueblo. Pero no le importa comerciar con la sangre de los demás. Qué gracioso, viniendo de la ONI. Te propongo algo. Dejemos la política. Al menos hoy. Somos un grupo de personas que quiere sobrevivir. Vamos a buscar la nave. Detonaremos la bomba, si todavía es viable, y destruiremos los depósitos. Eso no podréis impedirlo. Pero podéis ayudarnos a hacerlo más rápido, dándole la oportunidad a alguien de salir de aquí con vida. Tal vez seas tú. Dudo que hoy salga con vida. Tu amigo se ocupará de ello. Te doy mi palabra. Si nos ayudas con la nave, tendrás una oportunidad en el sorteo. No finjas que no te gusta el riesgo. El hecho de que estés aquí, bajo estas circunstancias, me dice que eso es lo que te gusta. Hay un camino en zigzag. Se coge por la izquierda. Estás jugando a un juego peligroso. No puede ser. Plantas, agua. ¿Cómo es posible? No será vida a base de carbono. Podría ser un montón de cosas. Tratándose del anillo, no descartaría nada. Perdemos fuelle. Tenemos que oxigenarnos o nos desmayaremos. No queremos vuestro aire. No vendríamos a un lugar cuya atmósfera nos dice que no somos bienvenidos. Haisal, ya basta. Bueno, conectaremos los 3 packs a la vez. Respiraremos y desconectaremos lo más rápido posible. Las lombrices sabrán dónde estamos. Treinta segundos. Nos iremos en cuanto acabemos.
Apagadlos. Andando. Vámonos. ¿Tienes? Casi. Nos faltan dos. Wisner. Por cierto, gracias. Resulta que la conductora del autobús no es tan inútil. Ya, y si pudieras detener el tiempo, serías la leche.
Faltan 2 horas para que salga el sol. Tenemos que irnos. Parece que está despejado. Deberíamos marcharnos. ¿Quién es? Por Dios santo. Es Wisner. No es ella. Pueden imitar la forma, pero no el movimiento muscular. Es un cebo. Tenemos que largarnos. No nos queda mucho tiempo. Estamos muy cerca, pero con ese no avanzamos. ¿Por qué no me dejáis aquí? Estoy cansado de oír cómo os quejáis. Y, además, si salís corriendo, os oirán. Así al menos veré cómo os parten por la mitad. No llegaremos a tiempo. No somos lo bastante rápidos. Ramos tiene razón. No somos rápidos. ¡Vamos, corred! ¡Corred! ¡No puedes hacerlo! ¡No puedes jugar a ser Dios! ¡No tienes derecho! ¡Vamos! ¿Ves a Dios por aquí? Porque hoy nosotros somos Dios. Tenía razón, pero aún no lo sabíamos. En ese momento, en aquella roca, con el demonio pisándonos los talones, éramos dioses. Dioses de los malditos. Le mantendré a raya. Se lo aseguro. Sé que esa es su intención, pero será imposible. Hemos perdido el control. Unidos lo lograremos. La ONI cuida de la ONI. Usted lo sabe, y yo también. ¿No ha dicho que no usaríamos más etiquetas? Cuando la gente se asusta, se fía de los suyos y de nadie más. No somos de los suyos. No finja lo contrario. Parece que quiera marcar los límites. Como si fuera a traicionarnos. Por mí no tema. No soy más que un hombre, con el apoyo de una conductora de autobús. Un hombre que era Spartan. Parece asustado, comandante. Yo ya estoy muerto. Esa es la diferencia entre nosotros. Entregué mi vida cuando me alisté para ser soldado. Falta saber a cambio de qué la entregamos. El noble soldado. Lo olvidaba. Si morimos aquí, iremos al Valhalla, ¿no? No admiten a la ONI en el Valhalla. Le seré sincero. Si quiere morir, por lo que le ha pasado, me parece bien. Pero yo quiero seguir luchando. No pienso rendirme, sino poner resistencia, no, señor. Ni por el sol, ni por usted, ni por las lombrices. Y no le importa que caigan primero, ¿no? No, eso nunca. Es mi equipo. Y les quiero. Si quiere sobrevivir, ellos morirán. Lo sabe, ¿no? Es usted o ellos. ¿Les quiere? Les quiere de verdad. Entonces ya lo sabe. Aquí hay una parte. Estamos cerca. Separaos. Buscad la forma de bajar. Siento que le haya pasado algo así.
pero nos ha traído hasta aquí. Nos ha dado la oportunidad, a ti y a mí. ¿Te has dado cuenta? Todos nos han estado observando, decidiendo. Igual que nosotros. ¿Decidiendo qué? La persona que debe vivir. Aparte de ellos, porque ya sabes que todos quieren una plaza en ese transporte. Yo también lo he hecho. Y te he elegido a ti. No lo hagas. No tenemos tiempo. Hay que elegir. Una parte de ser soldado, una parte de ser Oni es vivir para luchar otro día. No podremos vencer al Covenant estando muertos. ¿Y ellos? Hemos perdido a otros soldados. Pero no los abandonamos. Prométeme que cuando lo echemos a suertes tú me apoyarás, que me sacarás de esta roca. Lo decidirá el azar. Por todos. Incluso por mí. No es suficiente. Quiero que me lo garantices. Si te salvo a ti, ellos mueren. No quiero tomar esa decisión. Todos elegirán tarde o temprano. Te das cuenta, ¿no? Vamos, tío, échame una mano. ¿Qué coño haces? ¡Apágalo! Como los toques, te juro que te mato. ¡Apágalo ya! Ramos, no te lo repetiré. Tus hijos son una pasada, pero nos van a matar. Hay que buscar la forma de bajar. Es en el noveno círculo del infierno. Pero parece que hay un nivel extra. Si mueren aquí no pasará nada, pero yo, si muero, mis hijos se quedarán solos. Ellos no tienen hijos. ¡Cállate ya! ¡Concéntrate en la misión! Es lo único que importa. Debo conformarme como un buen soldado. Te aseguro que el azar no decidirá nada. Lo harán las armas. Si queremos que sean las armas, lo decidirán las armas. Tú y yo. ¿Y quién pilotará el transporte? Necesitamos un piloto en la nave. Puede que la chica. ¿Y si muere aquí? El contrabandista. Entonces solo queda un asiento libre. Nos cargamos el resto. Y tú y yo lo echamos a suertes. Tendremos más opciones, no una entre siete. No, te has vuelto loco. Soy el único que lo tiene claro. Te equivocas. Cállate. Y no vuelves a llevarte. Te he contado cosas. He confiado en ti. Ayúdame. Vamos, tío, súbeme. Tío, súbeme. Es por los niños. ¿Lo comprendes, no?
¿Qué ha pasado? ¡Contéstame! Se ha caído. Se ha caído. Se acabó, olvídalo. ¿Aún tienes el arma? Eso juega a tu favor. Estamos cerca. El fondo ya está muy cerca de aquí. Deberíamos recargar las pilas. Si lo hacemos abajo, nos atacarán. Aquí es mejor. Haremos como antes. Hazlo tan rápido como puedas. Me temo que no, tío. No hagas tonterías. No es suficiente para todos. Si queremos llegar al transporte, necesitamos aire. Todo el aire. Eso no lo decides tú. Ya te he dicho que todos tomaríamos decisiones. No lo echaremos a suertes. La misión ha terminado. Ahora nos iremos al transporte. Si quieres matarme, adelante. Pero dale oxígeno a ella. ¡No te muevas! ¡Ya basta, joder! Gastaré el oxígeno y os mataré a todos, lo juro. ¡Suéltala! Te lo advierto. No vamos a morir así. ¿Me estás apuntando? Te he elegido a ti. Te he elegido a ti. Suéltala. Te juro por Dios que si no sueltas el arma te... ¿Qué harás? Podemos activar las armas y disparar. Pero perderás. Como lo hagas, moriremos todos. Vosotros también. ¿Quién sabe? Podemos activarlas. Disparar unas cuantas veces. Y desconectarlas. Tal vez los Hunters no se enteren. ¿Te vas a arriesgar? Cualquier decisión es arriesgada. Te doy un segundo más, Locke. Vamos, hombre. No tiene por qué ser así. Sigue el plan. Oh, ya voy. Ya voy. Ya voy. He intentado salvarte. No soy yo el que necesita salvarse. Dijo el hombre muerto. Si alguien quiere ir con ellos, adelante. Ya sabes lo que opino. No aguantaríamos ni 100 metros. Pues...
Puede que no necesites más, Maser. ¡Date prisa! Te va a matar, tío. Cállate. El menos esencial acaba muerto. A mí me quiere para pilotar. ¿Pero a ti? ¿Para qué te quiere? ¿Por qué me lo dices? Porque me fío más de ti que de él. Dicen que estas bombas son resistentes. Vamos a ver si es verdad. Señor, parece que una parte del propulsor aún funciona. El cóndor no nos sacará del anillo. Pero si lo desacoplamos y encendemos los propulsores, llegaremos al transporte. ¿Qué? Tienes razón. No me necesitas. Es la verdad. No es verdad. Un transporte así tiene piloto automático. ¿Y por qué le estamos arrastrando? Porque tiene un sistema de ignición biométrico. Por eso le vamos a mantener con vida. Necesitamos la huella para encender el motor. Pero nada más. La huella dactilar. Vamos. Todavía nos queda una media hora. Lo que tenemos que hacer es conectarla, largarnos de aquí y detonarla mientras sigamos en órbita. Tenemos problemas. Me he precipitado. La propulsión es funcional, pero el tanque de combustible está roto. Sin combustible no haremos nada. Podemos intentar algo. Este trasto tiene una carga auxiliar de energía. Si la usamos en la nave, puede que logremos salir del cañón y llegar al transporte. Métela en el sistema. Compruébalo, asegúrate de que funcione. Sí, señor. Ya que hemos llegado hasta aquí, tenemos que destruir los depósitos. Al menos uno de nosotros podrá salir de esta roca. Creo que lo único que podemos hacer es que dos vayan a la nave
mientras el otro se queda aquí y detona la bomba manualmente. Tengo que pararme. No hay tiempo para descansar. Hazlo rápido. Irnos cuanto antes. No creo que dure mucho tiempo. Apágala hasta que nos vayamos. Acompáñala. No queda mucho tiempo. No puede decidir por mí. Los tres no vamos a salir. Eso ya lo sabemos. Decidamos ya. ¡Márchese! ¡Vamos! La misión es cosa mía. Me toca a mí. No lo hemos echado a suertes, ¿no? Cogeré dos. Una roja y una blanca. Coja tres. Eres muy joven. Un soldado es un soldado. Tres. Escucha, soldado. No hay vuelta atrás. Si quieres ser un soldado y te sale el rojo, te abandonaré. Que decidan las cuentas. El rojo se queda atrás. Es lo justo. Marchaos. Puedo obligarle si quiere. Encienda el motor, Maser. Nos vemos en el Valhalla. No dejan entrar a la Uni en el Valhalla. Aunque puede que usted sí. Thank you.
¿Qué haces? ¡Tenemos un problema! ¡Aguante, Mazer! No podrás atraparle conmigo a cuestas.
Ayúdeme, conductora de autobús. El piloto automático es igual en todas las naves. ¡Ascendemos! ¡Ascendemos! La muerte nos alcanza a todos, sobre todo a los soldados. Es tan inevitable como la salida del sol. Solo hay que temerla si te asusta lo que hay al otro lado, si ves oscuridad en tu alma, en lugar de luz. En cierto modo, los soldados somos dioses. Entregas tu vida para que los demás vivan en paz, aunque su vida sea fugaz. Los que sobreviven llevan una parte de ti consigo. Tus hazañas se convierten en semillas de las suyas. El sacrificio se traspasa. Y en el último momento como soldado, sabes que tendrán que responder a la misma pregunta que te hiciste tú. Con tu vida, crearías solo muerte. O con tu muerte, crearías vida. Esa es la pregunta que le hago, comandante Locke. ¿Cómo piensa morir? ¿Y por qué?